Buenas noches, amigos televidentes. Estamos en el momento de la meditación, en la reflexión de nuestro programa Ahorita Te Digo. Esta hermosa reflexión fue enviada por la señorita Lucía Peña desde México. Nuestro tema, el náufrago. Un joven viajaba en un barco, hacía un tour desde América hasta Turquía. De un momento a otro surgió una tormenta. El barco se hundió. Todos murieron, solamente sobrevivió el joven. Se aferró a una madera del mismo barco, dándole gracias a Dios por haberse salvado. Llegó a una playita, una isla totalmente deshabilitada. Buscó alimento, encontró plátanos y cocos. Vio que cerca había una playita, se trasladó hacia ella. Encontró muchos peces, comenzó a pescar. Pasó el tiempo, decidió protegerse. Construyó una pequeña choza de madera. Un día decidió ir a la otra isla a buscar peces. Desde allá observó un humo que llegaba hasta el cielo. Se dio cuenta que era su choza que se estaba quemando. Fue rápido a ver si salvaba su choza. Cuando llegó, todo se había perdido. Gritó, se lamentó y le dijo a Dios: Dios mío, ¿por qué me has quitado mi choza? ¿Sabes lo trabajo que estoy pasando en esta isla? Se tiró en la arena de tanto dolor. Sintió que alguien le tocaba en su hombro. Cuando miró, la persona le dijo: vámonos. Se levantó y acompañó al marino. Estaba totalmente mudo de tanta sorpresa que sentía. En un momento le preguntó: ¿cómo me encontraron? Ah, usted fue una persona muy inteligente. Quemó su choza para que nosotros viéramos el humo y viéramos, observáramos que alguien se había perdido en la isla. Pueden ver que Dios nos manda cosas positivas, cosas negativas. Tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, positivo, negativo. Todo tiene un porqué. Con el tiempo usted lo va a descubrir. Hemos llegado al final de esta hermosa reflexión. Gracias a Lucía desde México que envió esta reflexión. Vamos a continuar con lo que son los sketches.